¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, hoy, como veis en el título, os traigo un poderoso y sanador mantra hebreo. Sí, habéis escuchado bien, hebreo. Porque parece que la tradición o lo que cree la gente es que los mantras solo vienen de origen hinduista. Y no, lo cierto es que también hay muchos mantras de otros orígenes y los hebreos también se utilizan y son muy poderosos. El mantra que os traigo hoy, Kadush, Kadush, Kadush Adonai, es un mantra hebreo que tiene un gran poder. Muchos me preguntáis, señor Lajas, a veces quiero pedir el Espíritu Santo, como usted explica en sus vídeos, para que ocurran milagros, pero el ruido que tengo, los bloqueos mentales, los problemas, me impiden concentrarme, estar en paz y llamar al Espíritu Santo. ¿Cómo le hago? Pues la respuesta es, este mantra te va a ayudar primero a desbloquear ese ruido que el ego te tiene todo el tiempo ahí, y segundo, el mantra va a ayudarte a que el Espíritu Santo no solo venga y entre en ti, se derrame, sino a que sane allí donde tenga que sanar y que haga que ocurran los milagros que tienen que ocurrir. Este mantra invoca al Espíritu Santo y por tanto hay que hacerlo con máximo respeto. Hay que hacerlo con fe y con respeto. Por ello te pediría que cuando vayas a escuchar este mantra que está recitado por mí, lo hagas en un momento y en un lugar respetuoso. Es muy apropiado que enciendas una vela blanca o de otro color, pero que no sea negra ni marrón, y que enciendas también un incienso, símbolo de purificación. Me preguntáis muchas veces, cuando escuchamos los mantras pronunciados por usted, señor Lajas, ¿también los tengo que pronunciar yo? Pues, si quieres, sí. Pero en este caso no es necesario. Solo con escucharlo todos los días, sería suficiente. Hasta que sientas que tienes que dejar de escucharlo. El Espíritu Santo está deseoso de entrar en ti, en tu vida, y de ayudarte a sanar allí donde necesites. Solo tienes que permitirle, darle apertura a que Él entre y que ocurran esos milagros que tanto necesitas. Así, sin más, os dejo ya con este mantra pronunciado por mí para que el Espíritu Santo se derrame en ti. Vamos a escucharlo. Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh,
Adonai Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. Kadosh, Kadosh, Adonai Sabaoth. Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. Kadosh, 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 Adonai Sabaoth.